momento en que estoy hablando con ustedes, pues la situación del país es normal, es normal, es normal, es normal, es normal, es normal. La corrupción es traición a la paz. ¿Qué creen que deberían hacer con ellos que están pensando? Matarlo, matarlo, matarlo. El sistema de justicia en Venezuela no sirve. Y la corrupción, bueno, eso no hay para qué opinar. Que son unos ladrones. Que hay que meterlos presos. Meterlos presos porque están sinceramente destrozando con el país. Ay, con el pico. Es una continuación de pequeñas muertes. Y por lo corta que es la vida, aprendí la importancia de un instante. A ese instante me entrego con amor profundo, y cuando las palabras me faltan, porque la emoción es infinita, acudo a la fuerza mutante de mi arte que cambia, registra esos momentos especiales que no vuelven. Es como desvestirme ante la naturaleza y casi mudo perder el miedo de mi desnudez. Abandonar las poses a veces obligantes y ser tal cual soy, con mi mundo de pasiones al descubierto, demostrando su hambre y su sed, humanamente cargado de sentimientos. Amputar un pedazo de mí del proceso continuo y existencial y a veces dramático, ingenuo, idealista, para ofrecerlo a este proceso de vivir en el espacio sin tiempo de mi propio universo. Es porque a veces me duele la nostalgia y no sé cómo decirlo. Pinto, pinto porque me encuentro solo, cargado de amor y no sé cómo entregarlo. Pinto porque me descubro en un vacío parecido al mío, humano. Pinto porque a veces quiero gritar y no me sale el aliento. Pinto porque me parece una manera especial de estar con Dios. Pinto para atajar el tiempo que se me escapa entre los dedos. Pinto para escapar de las cárceles. Pinto también para correr peligro. Pinto para despedirme con grandeza, porque a veces estoy herido
porque un susurro me dice aguanta y un murmullo continúa. Pinto para no verme vestido de soledades y silencio. Pinto para sentirme amado por mi pueblo. Pinto para descubrir un mundo especial para todos, para cantarle a Bolívar y a Sucre y ser digno de sus cartas. Pinto para comunicarme y poder decir Dios, naturaleza, historia. Pinto porque siempre estoy pensando en mi patria. Pinto porque me infla la vida y pinto porque si no exploto, porque todavía existo, porque tengo esperanzas, porque confieso que amo y que el amor ejerce la principal emoción que draga y hechiza el movimiento vertical de mi vida. A ella ofrendo mi sonrisa y el último de mis suspiros. Pinto para sentirme libre. Por eso pinto yo. Pinto yo.